de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, y agradecer a la Intendencia de Montevideo que ha hecho posible todo esto, y contarles que una de las razones por qué este concierto es tan especial, aparte de participar en estas festividades, es que dentro de 2 días esta orquesta juvenil se va a hacer una gira internacional muy importante representando a nuestro país. La colaboración de todos para convertir este año a Montevideo realmente en la capital iberoamericana de la cultura. Que de eso sí hay. Muchas gracias.